Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará. Resucitado el Señor. Extraviado, que no reconoce mi camino.
Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Por nosotros.
creemos a Cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, le aclamamos diciendo: por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido, ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres, recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección. Victoria, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor Jesús, muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección y, compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. Victoria, sálvanos, Señor. Rey de la gloria y vida nuestra, haz que cuando te manifiestes al mundo, podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria. Victoria, sálvanos. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que amas la inocencia y la restituyes a quien la ha perdido, dirige hacia ti los corazones de tus hijos para que vivan siempre a la luz de la verdad los que han sido liberados por ti de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha arrestado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En esta Santa Misa, le pedimos a Dios, nuestro Señor, que los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que los llene de gracias y bendiciones, sobre todo al escuchar la palabra de Dios. También en esta Santa Misa estamos pidiendo por los peregrinos, socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques. Bienvenidos todos ustedes, hermanos peregrinos, al encuentro con Jesús en su palabra y en la Eucaristía. Le vamos a pedir al Señor por todos ustedes que los ayude en su trabajo y sobre todo en sus familias. También le pedimos a Dios por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos para que, rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos
intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dije: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos a la alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para hablar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gracias.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz. Son palabras de vida eterna, siempre que las escuchemos. Como ahora, lo que nos dice Jesús: permanezcan en mí. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante. Permanezcan en mí. Esta es la voluntad de Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que quiere de nosotros. Permanezcan en mí. Estemos nosotros en comunión con él. Comunión de amor, comunión de vida. Permanezcan en mí. Y el que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante. Dios quiere que demos un fruto abundante. El mismo Jesús nos dice: la gloria del Padre es que demos fruto, fruto abundante. También la voluntad del Padre es que demos fruto, y fruto abundante, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad, es decir, en santidad, el que da. Esta es la gloria del Padre, que demos fruto. Y de esta manera conoceremos que somos cristianos, que seguimos a Jesús. Estando en comunión con Jesús y dando fruto. Pero también nos dice Jesús: me voy al Padre, pero no estén tristes. El que me ama, lo ama Dios nuestro Padre. Y vendremos a Él. Y les enviaremos al Espíritu Santo, que les enseñará y les recordará
todo lo que yo les he enseñado. Este plan de salvación que Dios tiene para nosotros desde toda la eternidad. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y esa salvación es precisamente que estemos en comunión de amor y de vida con la Santísima Trinidad. Pero no lo piensen que es hasta después de nuestra muerte. Ya desde ahora nos dice, vendremos, tiempo presente, vendremos a ustedes. Cada uno de nosotros es agrario de la Santísima Trinidad. Y si de nosotros de veras vivimos con esta fe, nos vamos a respetar unos a otros, nos vamos a ayudar unos a otros, porque sabemos que a quien estamos sirviendo es a Dios, estamos sirviendo a nuestros hermanos. Y precisamente la primera lectura nos habla de esto, cómo los apóstoles, Pablo y Bernabé, predican el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor por todas partes. No sin problemas y dificultades. En estos días veíamos cómo casi matan a Pablo. Casi lo matan. Sin embargo, sigue predicando a Cristo. Pero hay otras dificultades todavía más graves. Van unos judíos desde Jerusalén para pedir que se cumpla la ley de Moisés. Viendo esto, los apóstoles y los cristianos mandan unos delegados, precisamente a Bernabé, a Pablo, para que vayan a Jerusalén a tener precisamente este diálogo con los apóstoles y con los demás presbíteros. La primera reunión que tienen los apóstoles y los cristianos en ese sentido, para ver qué se hace. Ya lo veremos en los siguientes días, pero para que no se quede esto inconcluso. Jesús nos ha dicho, yo soy el camino que va al Padre. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. El Salvador que tenemos es Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, la Santísima Virgen María de Guadalupe, ella, a unos cuantos pasos de aquí, nos ha entregado todo su amor, todo. Todo su amor es Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que lo exaltemos, lo levantemos ahí en la cruz, en la resurrección, la ascensión a los cielos de Jesucristo nuestro Señor. Pero juntamente con Él, nosotros también podamos morir, resucitar con Jesús y subir a los cielos. Y para esto nos envía al Espíritu Santo, el amor personal del Padre y del Hijo, quien precisamente nos incorpora al cuerpo de Cristo. Esto que nos pide la Santísima Trinidad, que nos incorporemos a Cristo, lo realiza plenamente el Espíritu Santo. ¿Cómo? Recordando precisamente las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Y que es recordar, no solamente traerlo a la mente, sino sobre todo profundizar en esa palabra de Dios. Cada vez conocer más y más la voluntad de Dios, conocer a Dios. Y precisamente en esto está la vida eterna. Conocer a Dios, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conocerlo es decir, amarlo. Es decir, estar, permanecer en comunión con la Santísima Trinidad. Pidámosle al Señor que de veras nosotros aceptemos, como lo hizo la Santísima Virgen María, de hacer la voluntad de Dios.
permanezcan en mí, sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. Después de cada oración, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana, por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Padre, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra ciudad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que se aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por nuestros peregrinos, socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las oraciones de tu iglesia, y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se convierta para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por esto, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente
nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tiempo de Pascua, Dios nuestro Señor nos bendice de una manera muy especial. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición y decimos amén, como el signo de que aceptamos esa bendición que el Señor nos concede. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y ha hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Todos, que por Cristo Redentor, por quien quiso, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Todos, que ustedes, que por la fe han resultado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Todos. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, bendice a nuestras familias, bendice también sus imágenes de Jesús, de María de los Santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz.